Pues amigos del Aviso Magazine, hoy nos encontramos aquí con el fantasma que está presentando Ranchando en la Ciudad. ¿Cómo te sientes en continuar este tour, ya que lo vimos en el 2017 y continúa este 2018? No, pues una chulada. Iniciamos el año pasado con Ranchando en la Ciudad y pues ya ahí vamos este año 2018 y pues vamos a esperar mucha cosa buena. ¿A dónde te podemos ver Ranchando en la Ciudad? Bueno, pues aquí vamos a estar próximamente en la ciudad de Ontario, California, en el Citizens Bank Arena de Ontario, California, sabadito, señores. Vamos a estar todo el elenco de Afinarte Music. ¿En qué otras ciudades podemos esperar Ranchando en tu ciudad? Pues hasta ahorita tenemos a la agenda bien, bien ocupadita. Estaremos presentes en Richmond, California, en el Silver Nugget ese dominguito del el 8 de abril. Estaremos en el Silver Nugget de Las Vegas, Nevada. También brinco para México y me regreso para atrás, pero vamos a andar en gira para arriba y para abajo. Pero para que estén próximamente, están todas las fechas a través del Fantasma Oficial en las redes sociales. Eso es todo. Fantasma, cuéntame, ¿cómo te sientes con tus temas que han sido todo un éxito? Y lo más bonito de todo esto es de que habla realmente de la gente ranchera, de la gente que anda trabajando en el campo. ¿Vas a seguir con lo mismo? Sí, claro, lo mío es lo mío y así siempre lo vamos a andar haciendo. Toda la gente vamos a tener un corrido así y vamos a sacar canciones rancheronas, así movidonas, pero al mismo tiempo sí, vos sigues sacando lo mismo. Qué bueno, Fantasma. Cuéntame, dime tú, ¿qué se necesita o qué realmente es un ranchero de verdad? Bueno, pues en realidad puede ser lo que, ¿qué le puedo decir? Pues tiene muchas cosas que pueden ser. Tiene que ser una persona trabajadora, una persona que quiera triunfar en la vida, que tenga muchas metas, que no sea una persona que se la vive de buena, pues cualquier cosa así, sin malas palabras, pues, pero la gente tiene que tener un futuro de hacer algo. Normalmente toda la gente que está en el rancho, pues todo el día le está bateando para poder comer y esos detalles. Uno que no trabaja, pues no come, entonces, pero un ranchero, pues porta el sombrero y la bota y bajado. En el rancho y en la ciudad, como podemos ver aquí a sí. Él mismo, ahí portando su sombrero en la ciudad. Así que, amigos, esperen Ranchando en la Ciudad, en tu ciudad muy pronto, aquí con nuestro amigo el Fantasma. Muchas gracias por tu tiempo. No, muchas gracias por la gran invitación y el momento de ustedes. Gracias.